Y la Comisión de Transporte se reunió definitivamente después de un par de horas de espera, porque la convocatoria era a las 9:30 de la mañana, nos terminamos reuniendo alrededor de las horas del mediodía, y apareció una propuesta del oficialismo en la que se planteó, luego de haber debatido acerca del estudio de costos, que por el cual se llevaba el boleto a 13,55, llegó una propuesta para hacerlo en forma escalonada. El Ejecutivo lo que plantea, el bloque de concejales de la Agrupación Atlántica Pro, a través de su presidente, ingresó una nota que se incorporó al expediente donde se propone un aumento escalonado de boleto de 12 pesos hasta, desde su promulgación hasta el 14 de septiembre. De ahí, del 14 de septiembre hasta el 5 de octubre aproximadamente, con el boleto a 12,55, y de ahí en adelante 13,55, tal cual estaba planteado en el estudio técnico. ¿Qué opinan ustedes de este proyecto? En principio ya habíamos objetado el 13,55 porque entendemos que nuevamente nos encontramos con datos que han sido mal tomados, hay cuentas que están mal hechas en el expediente mismo, las objeciones persistieron y la sostuvimos hasta el día de hoy en la comisión. Entendíamos siempre que es cuestión de sentarse, trabajar sobre el mismo expediente con datos ciertos y volcarlos debidamente para no perjudicar al usuario nuevamente con un aumento que no tiene justificación técnica. No obstante eso, la propuesta esta, lo que entendemos que llevar el boleto de 9,85 a 12 pesos, ese 12 pesos el usuario del transporte público nunca lo va a estar pagando porque técnicamente o administrativamente aumentar el boleto significa que desde el sistema único de boleto electrónico, de la tarjeta SUBE, lo haga efectivo en la misma tarjeta que usa el usuario, y desde la semana que viene, que se reúne la Comisión la Comisión de Legislación y luego el Consejo Deliberante en su plenario, una vez que se apruebe, en el caso de que así sea, técnicamente va a ser imposible que hasta el 14 de septiembre se llegue con un boleto a 12 pesos. Pese a los cuestionamientos de la oposición, ¿este proyecto de un aumento escalonado se aprobó, ha avanzado en comisión? Se avanzó en la Comisión de Transporte con los votos que tiene el oficialismo, se avanzó con los votos que ya los tiene, son 5 votos que tiene la mayoría en la comisión, y pasaría a la Comisión de Legislación a su tratamiento la semana que viene, que es la otra comisión que está pendiente de tratamiento antes de que llegue al plenario.